Bien, hermanos, pues Dios les bendiga. En esta ocasión voy a tener entrevista, barra, diálogo. Ya saben que me gusta más que sea un diálogo en el cual no esté totalmente acartonado, sino una conversación. De una persona que yo personalmente no conocía, la conocí a través de una amiga. Que me habló de su testimonio recientemente, eso tendrá que como unas 2 semanas más o menos, y bueno, la terminé contactando. Sé que ya ha dado varias entrevistas, vamos a tocar evidente, no, es imposible no tocar su testimonio como tal, ¿verdad? Pero vamos a tratar de profundizar en otras áreas y conectar aprovechando también el fondo, el background que ella tiene también de estudios de psicología, ¿verdad? Que es bien importante hablar de esta dimensión también. Entonces, sin más, le quiero dar la bienvenida a Ariana. ¿Tu apellido es Valareso? ¿Cómo es? Valareso, sí. Valareso, Ariana. Oye, pues muchísimas gracias por darte el tiempecito de poder Gracias a dialogar. ti, Cristian. Un gusto de estar con ustedes. Gracias por el espacio. Bueno, mira, pues como decía la introducción, me gustaría ciertamente tocar la parte del testimonio. Pero hacer como unas conexiones en otras áreas que también eres conocedora de ello. Pero yo generalmente comienzo con una oración y siempre cuando tengo invitado le doy de opción. ¿Haces la del principio o haces la del final? Empieza tú. ¿Empiezo yo? Ok, perfecto. Sí. Ok, entonces vamos a la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que en esta ocasión vamos a hacer la oración de San Charles de Foucault, que viene muy ad hoc por el testimonio y la experiencia que ha tenido Ariana. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito darme, confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, a ver, entonces vamos a tratar de hacer como una síntesis. Creo que tu testimonio también se puede alargar cuando toquemos otros puntos, ¿no? Pero empecemos así por identificar quién es Ariana, así como en un perfil, quién es. A ver, yo tengo 39 años, soy peruana. Soy psicóloga, como mencionaste, y bueno, mi vida, tuve una vida bastante, ¿cómo se podría decir? Pegada a las cosas del mundo, más o menos hasta los 33 años, donde tuve una experiencia muy fuerte de encuentro con Dios a través de una enfermedad que tuve, y tuve ahí un encuentro, pero diría yo, no sé, un encuentro fuerte, único, a través de una situación donde estuve enferma y estuve en coma, y nuestro Señor me permitió conocerlo un poco más, de una manera que sobrepasó mi vida, ¿no? Y al día de hoy, pues obviamente eso cambió todo, toda mi vida. Creo que ya te resumí todo Sí, no, no, y no, en bueno, dos sí, minutos. claro, bueno, muchas gracias por la entrevista, no, pero por ejemplo, al día de hoy te sigues ejerciendo la psicología, por ejemplo, ¿no? Sí, sigo ejerciendo. O sea, simplemente esta experiencia que ahorita entramos a profundidad es como te cambió las formas ya, pero básicamente estás teniendo más o menos como profesionalmente la misma vida, pero con Exacto. diferente perspectiva, ¿no? Desde diferente perspectiva. Exacto. Sí. Antes de entrar a la parte del testimonio, por ejemplo, mencionas, pues sí, tuviste una vida, pues sí, muy apegada a las cuestiones del mundo, pero en los poquitas trozos que estuve escuchando de otras entrevistas que has dado, mencionabas que no necesariamente eras una persona mala.
O sea, eres una Exacto. persona que siempre pues trataba de hacer el bien y todo eso, pero simplemente no estabas apegadas a las cuestiones de la fe, velabas muy poco por vamos a decirlo así, a mí me gusta porque no sé si has visto en la cuestión teológica, se habla de una dimensión vertical y horizontal, que tiene que ver mucho con la cruz, ¿verdad? O sea, entonces la parte vertical es para con Dios, pero esa necesariamente tiene una horizontal que es para con el mundo. O sea, Exacto. el cristiano no es un espiritualista que dice lo más importante, y más que lo más importante, lo único y exclusivo es estar yo bien con Dios y todo eso, porque el mismo Dios es el que nos dice, o sea, es imposible que tú me estés amando si no amas a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, sin hacer una crítica específicamente, pero en una entrevista en donde tú mencionabas esto, me imagino que la persona que fue la que editó el video pone, no basta ser bueno para llegar al cielo. Puso una frase como así. Entonces, yo soy un poquito contreras en esta cuestión. No sé, tú dame la contra, por eso esto es un diálogo. Pero yo personalmente no creo, yo lo veo en el sentido positivo. Porque decir que tú te convertiste hasta esta experiencia, yo personalmente dudaría. El proceso de conversión muchas veces viene a partir de que ciertamente lo más importante no estabas enfocada, pero había una generosidad, había ciertos principios de bondad. O sea, que no basta todo, claro, pero el Señor trabaja con algo que ya hay, ¿verdad? O sea, no sé si tú has detectado, es decir, pues lo que veo es que ahora mi generosidad tiene cualitativamente más impacto, tiene mayor sentido. Antes era ayudar a la gente y pues quizá un poquito hasta te podía refugiarnos en el salario de haber ayudado a esta persona, etcétera. Hoy es mucho más del salario o es mucho más de esto. No sé si lo ves así o si crees que verdaderamente antes Ariana de los 33 años ni siquiera no la conozcan, fuchi, no. No, 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 tampoco. Lo que pasa es que, claro, todos tenemos dones que Dios nos da desde el nacimiento, ¿verdad? Son únicos, cada uno de nosotros es único, tiene dones únicos. No te voy a decir que yo no tenía dones y que recién ahora los tengo, nada que ver, al contrario. Tenía muchos dones y los tenía escondidos, en el sentido de que no, yo no me ponía a pensar qué cosa puedo yo hacer por los demás. ¿O qué cosa puedo hacer para que mi vida sea mejor de cara a ayudar a otros o a ser una mejor persona? Entonces simplemente mi vida iba en el orden en el que nos dicen que debe ir. Estudias, terminas la escuela, estudias una carrera, empiezas a trabajar, a ganar dinero y empiezas a subir y a subir cada vez más, ¿cierto? Y a obtener lo que supuestamente debemos todos obtener, ¿no? Y eso era en lo que yo me enfocaba. Entonces, claro, me gustaba ayudar a los demás, escuchar, aconsejar, estudié psicología, tenía pacientes, me iba bien, estudiaba a la par, trabajaba en recursos humanos y ahí era más la parte económica, ¿no? Porque, claro, los pacientes al principio no te dan, no, es difícil poder vivir de eso, ¿no? Entonces yo dije, no, recursos humanos, porque eso también me va a dar la estabilidad económica. Y mi vida social y todo como que estaba bien encaminado y todo estaba como en orden. En el orden que nos dicen que deben estar las cosas. Hacía ejercicio, tenía vida social, un poco de todo, ¿no? Y trataba de que todo esté más o menos en cierto orden. Pero ¿qué pasaba? Que dentro de mí el vacío era cada día más grande. Y ahí es donde yo me empecé a cuestionar, ¿qué es lo que pasa? Si estoy logrando todo lo que me dicen que debo lograr. No tenía una mala vida, no era, como te dije, ¿no? O dijiste tú, no era una persona mala, no buscaba dañar a nadie, sino por el contrario, más bien ayudar, pero siempre pensando primero en mi Creo que ahí está comodidad, la clave, ¿no? en mí O misma. sea, quizá esta es la clave donde tú dices, o sea, vamos a decir, podía ser generosa con las personas, ser empática con las personas, con sus sufrimientos, con todo eso, siempre y cuando no interfiriera en tus prioridades. O sea, Exactamente. Y me acuerdo desde muy niña que yo podía, para mí era muy importante la vida social desde que era adolescente, ¿no? Entonces me acuerdo que yo siempre decía, por favor, que no se enfermen mis papás un fin de semana porque yo me quedo sin ir a mi fiesta, que se enfermen día de semana. O sea, era siempre muy, como muy, pensaba siempre yo y luego el resto, ¿no? Que estén bien, pero primero mis necesidades, mis cosas, ¿no? Y bueno, como el mundo hoy en día es así,
es totalmente individualista. Entonces, perfecto, todo, yo decía, esto es lo que debo hacer, ¿no? Mientras yo esté bien, no pasa nada. Mientras no se metan conmigo, yo tampoco me meto con nadie. Es las típicas frases que uno dice y uno escucha. Entonces, ¿pero qué pasaba? Dios me había, como a todos, Dios me dio una serie de dones que yo no estaba utilizando en absoluto para el bien de nadie, como cuál. Cosas como el carisma, como la voz que me dio. Yo canté muchos años en bandas de rock clásico, pero nunca canté para Dios, nunca utilicé mi voz para Él. Siempre era para yo obtener, pues nuevamente, ¿no? Más dinero, pasarla bien, divertirme, no sé, ¿no? Ganar fama, etcétera. Pero nunca para Él. Entonces, todo esto finalmente no es que fuera malo. Podía hacer muchas cosas maravillosas de mi vida, pero eran absolutamente vacías porque no había un sentido sobrenatural de las cosas que hacía. Todo era simplemente para brillar, para lograr más y más cosas, y obviamente me sentía muy vacía, me sentía absolutamente perdida, como que no tenía un norte. Y es ahí donde empiezan mis cuestionamientos de qué es lo que está pasando en mi vida, por qué me siento tan mal, al punto de empezar a sentirme triste, deprimida, siempre estaba de mal humor, como inquieta, como que algo me faltaba. Y bueno, ahí empieza mi búsqueda más fuerte en distintos tipos de terapias, con distintos grupos de personas, tratando de ver de dónde podía yo obtener esta felicidad, este sentido Que de hecho, en la vida. esto, no sé ahorita si me había borrado un poquito, pero sí, entonces sí me lo escuché, que bueno, sí, vamos a ver qué dispone Dios en este diálogo, ¿eh? Pero de hecho, no sé si ya la conoces, yo tengo una serie de entrevistas con una hermana chilena, Karina, entonces, y dedicamos, no, fueron jornadas, yo no sé en cuántas horas, son como unas 12, no sé en cuántas horas de todas las entrevistas que tengo ellos, porque... cuando escuché tu testimonio, bastante similar, se metió en cuanto a todo lo agua, ayahuasca, yoga, etcétera, y todo eso. Y en ellas, pues sí tuvo algunas repercusiones ya preternaturales, bastante serias, ¿verdad? Entonces, Así es. vamos a ver si nos Claro. da para ello. Pero yo iba un poquito también ahorita con esto de los 33 años. No soy alguien que esté buscando como darle significado sobrenatural a todo. De hecho, la oración que acabo de hacer es de San Charles de Foucault, y a mí me encanta, es el santo del fracaso, o sea, dentro de la cotidianidad. O sea, es ahí donde me encanta más. Pero sin embargo, no deja de ser significativo el hecho de que el corte, de alguna, un corte o en tu vida haya sido a los 33 años. Sabemos que nuestro Señor, más o menos, se cree que murió a los 36, a los 33 años. Sí. Si todo dijera, puede haber muchas cosas, pero las cosas más esenciales en donde tú dices, a partir de esto que me pasó, que ahorita ya vamos para allá, pero es a los 33 años, tú detectas decir, yo morí en esto. O sea, me quedó claro que a esto, 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 me parece que hay un antes y un después. O sea, yo morí también. Sí, por ejemplo, yo vivía atormentada y esto es algo muy común, más común de lo que pensamos, atormentada por heridas familiares que tenía. Yo tenía la idea equivocada de que mi madre no me quería, por cosas súper, entre comillas, tontas que habían sucedido en mi niñez, porque no nos llevábamos bien y bueno, la relación se había vuelto como muy tirante durante mi adolescencia y mi juventud, y entonces yo tenía la idea totalmente segura de que ella no me quería, ¿no? Y esta herida, pues la cargué toda mi vida y me trajo una serie de consecuencias a nivel de emocional, en el sentido de que mi autoestima era baja, yo no me sentía valiosa, no me sentía capaz de hacer las cosas que tenía que hacer, buscaba siempre amor y cariño en mis parejas de una manera como desesperada para llenar un poco esto, pero yo tenía la idea de que si mi mamá no me quiere, ¿quién me va a querer? Entonces, claro, era una carga terrible para tener toda la vida, ¿no? Y eso hizo pues que tuviera una serie de acciones que no eran buenas, ¿no? Estar buscando siempre pareja, estar acompañada, no me gustaba estar sola,
Y esto es algo súper, súper común, ¿no? Lo vemos en un montón de jóvenes y muchas veces en mujeres, ¿no? Que tenemos estas carencias afectivas y por eso caemos en una serie de cosas. Entonces, cuando yo salgo de, tengo esta experiencia y como que vuelvo a mi casa después de todo lo que me había sucedido, yo sentía que mi corazón ya no tenía esa, Esa no es que carga. ya era otra persona y me había sanado, pero sí. Empecé a ya entender que era tan amada por Dios, que me amaba tanto y que me ama tanto, que ese amor que es el amor de los amores, me llenaba, me llenó de tal forma que fue como que hubiera un hueco en mi corazón donde estaba el amor de mi mamá, que no había quien lo llene, y llegó el amor de Dios y llenó el hueco, pero encima lo sobrepasó, lo rebalsó y ya. Y o sea, ya no tenía esa desesperación por una pareja, por estar constantemente buscando atención. Me sentía valiosa, me sentía un ser humano digno, valioso, porque soy hija de Dios. Y eso sí fue un antes y un después. Entonces, claro, eso te cambia totalmente la perspectiva en muchas cosas, incluso en la relación con mi mamá. Porque empecé a mirarla ya con otros ojos, a entenderla, que ella también tenía sus carencias, que ella también tenía sus cosas, y que había que mirarla con con la misericordia con la que Dios me había mirado a mí. Así como Él me perdonó a mí, pues yo también empecé a mirar a mi mamá de esa manera. Eso fue, creo, algo que uno no lo puede explicar de otra forma que haber encontrado el amor de Dios. Y es por Claro. eso que siempre en las conversaciones hablo del amor de Dios como lo que cambió mi corazón, lo que cambió mi vida. No fue charlas, no fue alguien que me habló bonito, no fue un libro que abrí, fue la experiencia misma de conocer cuánto Dios me ama, lo que cambió Total, todo. total. Partiendo de bueno, te decía esto, pero tú habías caído en cuenta esto de los 33 años con la similitud a la Sí. edad que murió nuestro Señor, o sea que, digo, son regalos que también puede dar el Señor, ¿va? Te digo, yo no soy de alguien de que esté viendo esta sobrenatural, no, pero tampoco puede dejar uno decir, oye, o sea, interesante que ha sido los 33 años, ¿va? Cuando se dio esta experiencia. Ahora, en cuanto a lo que se dio, ya mencionabas de que entraste en una complicación de salud a partir de de tu embarazo. Creo que fue a través de una bacteria, creo que Sí, que en la empezaste. cesárea que me hicieron, entró una bacteria a mi cuerpo y infectó todos los órganos. En 2 días estaba totalmente infectada, estaba con septicemia, y ahí es donde me internan y me ponen en coma inducido. Entonces, ahí en el coma inducido, pues ya tienes esta experiencia que ahorita, si quieres, en una síntesis puedes desarrollar, pero viene una cosa que escuché que lo mencionabas en alguno de los testimonios, que es, decías que creo que después cuando le comentaste como al doctor, el doctor dijo que eso era normal y todo eso, y es cierto, o sea, hay una cierta cuestión de, hay mucha controversia, bueno, al menos de lo que yo sé del tema, de si llamarlas alucinaciones. Sobre todo porque pues en un coma inducido, generalmente no sé qué técnica hayan hecho contigo, ¿eh? Pero por barbitúricos, todo, entonces dicen que la sedación puede generar eso. Yo personalmente, porque conozco otros casos semejantes al tuyo, que tuvieron una experiencia bastante similar. Entonces, yo digo, miren, sea, o sea, no es necesariamente en contra el que pudiera ser una sedación o una cuestión meramente, o sea, que sí tiene explicación científica. Al fin y al cabo, sería un medio científico, etcétera, etcétera, pero con el cual no pueden rebatir, de eso se valió el Señor para hacer su obra. Sea una cuestión preternatural o sea una cuestión completamente natural, aquí el punto es de que el Señor trabajó con eso. Y eso, Así es. y de aquí partimos, porque eso no se puede rebatir. Entonces, Exacto. entonces, explícanos un poquito más o menos, así como en síntesis, de cualquier manera, les recuerdo, en la descripción van a encontrar otras entrevistas donde ha desarrollado mucho esto que pasó, pero más o menos, ¿qué pasó entonces? ¿Te pusieron en coma inducido? Claro, entro a coma inducido, me habían dicho que era una operación donde me tenían que limpiar, pero yo no sabía la gravedad que tenía en ese momento. Sí me sentía muy mal. Y bueno, me ponen en coma y ahí lo que yo recuerdo es que empiezo a salir de mi cuerpo
Empecé a salir de mi cuerpo. Es una sensación súper rara. Sientes como que ya no tienes cuerpo físico, sino que eres más liviano, por decirlo así, porque bueno, uno es solamente espíritu en ese momento. Empecé a salir. Me acuerdo que vi incluso a los cuatro doctores que me estaban operando. Yo estaba en la camilla y yo seguía subiendo, digamos, alejando. Y empiezo a alejarme y empiezo a descender en un lugar que era como un lugar, imaginemos una explanada de un concierto, ¿no? Era súper grande, interminable, y era un lugar muy oscuro. Era un lugar, los colores eran oscuros, era como rojo, color vino, color sangre, negro, eran colores muy oscuros. Y no había absolutamente nada de luz en este lugar, pero no solamente luz física, sino que no había luz espiritual. Era un lugar como estancado, como oscuro, todo como cerrado. No se podía, uno se sentía así como que no podías respirar bien, ¿no? En este lugar los olores eran desagradables, eran horribles. Lo que vi en el suelo de este lugar era todo lo que hay debajo de la tierra: larvas, heces, sangre. Todos los tipos de insectos que hay debajo de la tierra estaban ahí. Eso me llamó la atención. Era un lugar feo, ¿no? Horrible. Los olores eran feos y yo empezaba a descender y podía ver un montón de escenas que estaban sucediendo a la vez y yo las veía todas. Estaba en un lugar donde yo podía ver todo lo que sucedía y comprenderlo. Entonces, bueno, vi, en resumen, vi un poco de todo lo que está pasando ahora en el mundo. Vi guerras. Recuerdo que vi personas que se mataban unas a otras, caían muertos al suelo. Habían ríos, ríos y ríos de sangre. Vi mucha pobreza, personas que estaban muriendo, literalmente cayendo muertas de hambre, sobre todo muchos niños que estaban vestidos, parecía que eran de África por el color de su piel, y ellos estaban muriendo frente a mis ojos. Y luego vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la lujuria en todas sus formas, escenas muy fuertes, con niños, con adultos, todo lo que tiene que ver con la prostitución y la lujuria más desenfrenada, digamos, ¿no? Y yo veía a todas estas personas que estaban haciendo estos actos, eran muchísimas, eran muchas almas que estaban haciendo estos actos, y yo veía que dentro de ellos era como que, a pesar de que algunos de ellos estaban sonriendo o incluso riendo, dentro de ellos no había luz, estaba todo oscuro, en la parte donde debía estar el corazón. Pero no era una oscuridad solamente de color oscuro, o sea, color negro, sino que era como que había un hoyo, un hueco profundo en ese lugar donde estaba su corazón. Era una oscuridad, pero así, que te penetraba. Y yo veía eso en estas personas. Entonces empecé a entender que todas estas almas que estaban en este lugar o que estábamos en este lugar, habíamos sido engañados. Había como una gran mentira en este lugar. Y nosotros nos habíamos comprado esta mentira, cada quien dentro de lo suyo, dentro de su pecado, dentro de su vicio. Entonces ahí es donde empiezo a sentir terror y a pensar, ¿por qué estoy aquí? Yo no pertenezco aquí. Eso era lo que yo pensaba repetitivamente. Yo no pertenezco aquí. ¿Por qué estoy aquí si yo soy buena? Yo tenía total ignorancia de mis pecados en ese momento. Yo pensaba que yo era muy buena. Al día de hoy, ¿tú has dado alguna interpretación a ese lugar? Es decir, me refiero, en tu experiencia, ¿crees que se acerca más a una cuestión de infierno, a una cuestión de purgatorio, sobre todo en sus partes más bajas? Porque es lo que sabemos en el purgatorio. O sea, en el purgatorio puede ser una persona casi santificada, o sea, que por nada no llegó directo al cielo. Entonces, que lo que Claro. realmente está purgando es muy poco. Y generalmente, aquellas personas que han tenido este tipo de experiencias similares a la tuya, o que más bien el Señor le permite cierto contacto con almas del purgatorio, pues sí logran decir, o sea, un alma del purgatorio ya, vamos a decir, casi de salida, es mucha luz, o sea, de todo eso. En cambio, una de hasta abajo pareciera que es un demonio, o sea, que en realidad es. Así es. Entonces, Claro. Yo ¿tú pienso has que tenido era, alguna interpretación? yo no sé si es que era, incluso lo he conversado con algunos sacerdotes para tratar un poco de discernir, y lo que pienso es que era, no sé si era el purgatorio, pero era el lugar a donde se estaba encaminando mi alma. O sea, podríamos llamarlo purgatorio. Como, Porque pero ¿tú crees que es como una de las zonas más bajas? Te digo por una cuestión, porque
Tú has dicho una cuestión de que tú estabas, como te llegó el entendimiento de que todas esas personas habían sido engañadas, Así es. etcétera. Y nosotros sabemos de, esto es doctrina católica básica, que para que haya pecado mortal tiene que haber materia grave. La materia grave está, las muertes, la lujuria, todo eso. Pero luego tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces acá pareciera que tú percibes de que ellos no tenían pleno conocimiento ni posiblemente pleno consentimiento. Entonces estamos hablando de que habría, digo, aquí estaría pura especulación, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de un pecado mortal como tal, pero al mismo tiempo, por ejemplo, que tú mismo decías, yo no me sentía pecadora, etcétera. Entonces, el pleno conocimiento y el pleno consentimiento se le tiene que agregar si la ignorancia es vencible o invencible, dice la iglesia, ¿eh? O sea, porque no da la Claro. misma una indígena que no sé, que la llevan a abortar y que no sabe ni lo que va a hacer ni nada por el Exacto. estilo, que tú y yo que tenemos recursos y que realmente podemos tener la ignorancia de que ese es un bebé, ese es un ser humano y todo esto, pero es una ignorancia vencible. O sea, yo simplemente no me he querido formar, yo he sido negligente con mi formación, etcétera, y por eso ignoro. Entonces, ahí esa ignorancia sí es más pecaminosa a aquel que hace. Es que, por ejemplo, los indígenas en México, que a veces Claro. los satanizan, la los bueno, también en Perú tuvieron del mismo estilo los incas, los sacrificios humanos y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto realmente eso es un acto malo en este sentido total? Porque la pregunta es, ¿ellos tenían forma de poder entender con pleno conocimiento y pleno consentimiento esa aberración? Ellos de hecho lo veían positivo, ¿por qué? Porque al ofrecer esos seres humanos ayudaban a su comunidad, porque ellos creían que iba a ser complacidos por el sol. O sea, era un acto de generosidad para ellos. Entonces, pero en el caso tuyo, tú dices, yo me sentía que no era tan pecadora como para andar en esos lugares y todo eso, pero tú sí puedes reconocer, decir, mi ignorancia partía de una ignorancia vencible. O sea, yo sí pude haberme formado, yo sí me pude haber acercado. Claro, ahí, a ver, otra cosa que yo vi en este lugar era la riqueza, pero no era la riqueza solamente, era el culto a la riqueza, o sea, lo que vemos ahora en todas partes, ¿no? Las mansiones gigantes, personas ricas que estaban dentro, comiendo, tomando, con su ropa fina, riéndose y adorando, entre comillas, mirando sus joyas, mirando su, como admirando su riqueza, ¿no? Y yo veía nuevamente que no había luz y luego vi también todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo. Nuevamente, hombres y mujeres perfectos, hermosos, haciendo ejercicio desesperados, y igual, ¿no? Mirando sus cuerpos, admirándose y como que ese era su Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Durante muchos años yo pensaba que todo esto era lo más importante, el cuerpo, la belleza, el dinero. ¿Qué más? Bueno, también la sexualidad era muy importante para mí, el placer, ¿no? La vanidad. Y yo pensaba que todo eso no era un pecado mortal y que no era algo malo, sino más bien cosas buenas que uno alcanzaba y que valía la pena alcanzarlas, porque, bueno, la vida era eso, ¿no? Había que lograrlo para ir creciendo en la vida. Pero eso no significa que no fueran pecado. Y yo en ese momento identifiqué ya más adelante y dije, claro, es que todas estas cosas que yo vi y que yo pensaba que eran buenas, seguramente que muchas de estas personas también piensan que son buenas y que no están pecando. O sea, mi ignorancia era tal que yo pensaba que no eran pecados mortales. Por ejemplo, la lujuria. Pensaba que era algo normal, que había que disfrutar la sexualidad al máximo. Pero dentro de mí siempre hubo como algo que me decía, esto no está bien. Porque bueno, todos tenemos algo llamado conciencia. Pero Exacto. simplemente, adiós, no me interesa, no quiero escuchar. Ese yo creo que es ahí el problema. O sea, es Que no decir, significa porque que no estuviera cometiendo un pecado mortal. ya. Sí, no, bueno, aquí la cuestión es porque viene más quizá la falta en el cerrarse a lo que se llama en teología las gracias actuales, ¿va? O sea, el Señor continuamente, por ejemplo, si te estás yendo por un lado por una ignorancia, por un engaño, porque realmente el mundo engaña y todo eso. Entonces, y además, es que nosotros batallamos los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Entonces, para empezar, nuestra carne, que es el peor de los tres, porque la tenemos los 24 horas, nosotros
no siempre ataca el demonio y no siempre ataca el mundo, nuestra carne sí. Entonces, estamos heridos por el pecado original. Después el mundo, que es ese ambiente que va contrario al orden de Dios. Y después Satanás, que también de pronto tiende todo eso. Entonces, aquí la cuestión está más allá de que cuando haces el pecado en sí mismo, es el haberte cerrado a la gracia de conocer que eso es pecado mortal. O sea, del aviso, porque aquí la cuestión, digo, para ser más concreto, Ariana llegó a decir que todo esto que hacían no era pecado y todo esto, pero tuvo oportunidad de saber que eso era pecado, se le acercó su papá, le dijo algo, lo escuchó en la misa, o verdaderamente, simplemente tú llegaste a la conclusión de que eso no era pecado, porque literalmente tú sí cerraste los oídos a los que te decían de alguna manera, oye, eso no está bien. No sé Claro, y cuál va en exactamente. casos como el mío, era más grave aún, porque yo sí tuve formación, tuve oportunidad de tener una sólida formación. Yo de joven, mi mamá, creo que en su preocupación de verme como era, me llevó a formarme en una casa del Opus Dei, que tiene una formación Muy teológica buena. súper fuerte, súper muy bonita. Y pues todas, yo sabía la teoría, la tenía súper clara. Sabía qué cosa era un pecado mortal, venial, qué cosas desagradaban a Dios, los siete pecados capitales. En ese momento me importó un pepino y yo seguía haciendo mi vida como yo quería. Entonces es aún más grave porque sí conocía, yo sí tuve la oportunidad de conocer. Y creo que por eso es que mucha gente no quiere ni escuchar hablar de algunas cosas, porque prefiero no saber la verdad y seguir mi vida, ¿no? Entonces a veces hablaba con amigos y les decía lo que yo había aprendido y me decían, ¿sabes qué? Mejor ni nos cuentes, porque, ¿no? Preferimos seguir en lo que estamos ahora. Y entonces cuando estaba en este estado espiritual, yo pensaba todavía, Señor, yo no pertenezco aquí, ¿por qué estoy aquí? Y bueno, cuando llego ya al centro de este lugar, me encuentro con este ser espantoso, horroroso, que definitivamente era el demonio, que me conocía muy bien y me llamó, me dijo, ven, solamente tienes que adorarme, yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Y este ser, que yo lo vi como una mujer, le daba a cada una de estas almas lo que ellos querían. Entonces me vio, yo le dije, no sé quién eres y no te creo, además tú eres mujer y no me atraes. Y me dijo, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú desees. Y empezó a transformarse en un hombre, en un hombre guapísimo. Y ahí es donde empieza la lucha de mi ser con este, de mi espíritu con este ser, que era muy fuerte, era una lucha muy, muy, muy fuerte. Donde yo, en cierta forma, quería caer, quería que me dé lo que me estaba ofreciendo, que era todo lo que, mis debilidades. Y la oración, y en ese momento empecé a clamar. O sea, fue como que mi espíritu se replegó en sí mismo y empecé a clamar a Dios. Y empecé a decir, Dios mío, sácame de este lugar, no me dejes caer, por favor, Señor, sácame. Soy tu hija y te amo, ¿no? Y ese grito de soy tu hija y te amo fue profundo, desde lo más profundo de mi espíritu, por primera vez en mi vida. Entonces, yo creo que eso sucedió porque yo había recibido los sacramentos horas antes, cuando estuve en la clínica, un sacerdote vino y me dio los tres sacramentos, confesión, comunión y los santos Bendición. óleos, y yo estaba en gracia de Dios. En ese momento tenía la gracia del Espíritu Santo, gracias a Dios. Entonces pude hacer esto, pero si no hubiera estado en gracia de Dios, la verdad es que yo no sé, no puedo Eso saber. de hecho confirmaría, al menos teológicamente, que se pudiera ser más hablar de una experiencia. Si en dado caso hablamos de estados de vida, purgatorio o infierno, sería más purgatorio, porque si has muerto, si estabas teniendo una experiencia de ese y ya habías estado en gracia, pues no es probablemente lo que te tocara el infierno. Pero sí, como no Claro. tendrías tiempo de reparar, que ese es el problema, las consecuencias de tus Exacto. pecados, pues sí, vamos a decir que te. Entre comillas, Claro. tuviste una experiencia del fondo del purgatorio Exacto. Y que además yo confesé dos o tres pecados que me acordaba. Los 33 años de pecados buen punto, ya. no los había confesado. Ni siquiera estaría consciente que tenía que confesarlos, ¿no? Buen Entonces, punto. bueno, entonces en ese momento es donde empiezo a clamar. Para mí eso duró años, siglos, esta lucha espiritual con el demonio. Y empiezo a sentir como una mano gigante que baja y me empieza a sacar de este lugar y a elevar. Entonces miro a mi costado y veo un niño
hermoso, que era como un niño gordito, precioso, hermoso, perfecto, que tenía, me acuerdo, el cabello rizado y era como rulos amarillos, y era brillante, brillante, tenía una luz impresionante y me miraba y me sonreía. Y yo no sabía qué pasaba, pero lo vi y me sentí feliz, me sentí tranquila de que estuviera conmigo en ese momento, me acompañara. Entonces empezamos a elevarnos, a salir de este lugar horrible, empecé a sentir calma, paz, y ahí es donde empiezo a escuchar una música hermosísima, hermosísima, que nunca más le he vuelto a escuchar. Veo una luz celeste, brillante, súper fuerte, y digo, voy a ver a Dios. Empecé a sentir, ¿no? Voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Y el niño me acompañaba. Hemos llegado arriba, como a no sé cómo llamarlo, a un lugar como arriba. Ahí el niño ya desapareció. Y ahí fue como que levanté un poco la cortina, por decirlo de alguna manera, o levanté el velo y empecé a recibir el amor de Dios. Y fue como que mi alma en ese momento, imaginemos que. No sé cómo se lo puedo explicar, pero así como cuando viene uno está debajo de una catarata de agua, yo estaba debajo de una catarata de amor. Pero era el amor más profundo, más vivo, más, no sé, abrumador. Era como la esencia, así como la esencia del café, o la esencia, por dar algún ejemplo sonso, la esencia del amor. Entonces no era el amor que yo siento por mi hija, no era el amor que siento por mi madre o por un amigo, era otra cosa, o sea, es un amor muchísimo más fuerte, más potente. Y eso era lo que caía encima de mí y me llenaba cada célula de mi espíritu, cada célula estaba llena del amor. Y yo simplemente me dejé llenar y era como que me seguía llegando el amor a tal punto que empecé a preguntarme, ¿por qué Dios me ama tanto en ese momento? ¿Por qué Dios me ama tanto si solo soy yo? No entendía por qué me seguía dando amor, ¿no? Entonces en mi espíritu se preguntaba, ¿por qué me ama tanto si solo soy yo? Y ahí es donde he dicho, quiero devolver algo de amor a Dios. Y fue como que metí figurativamente las manos a los bolsillos y estaban vacías. No tenía nada que dar. Tú me vas a decir, pero te tuviste una buena vida, hiciste algunas cosas buenas. No tenía nada que dar, Cristian. Estaba vacía. Porque todo lo que hice en mi vida no lo hice por amor. Lo hice por mí, egoístamente. Lo hice por las razones equivocadas. No había nada que devolver a Dios. Y en ese momento sentí vergüenza, como que me quería esconder. No sabía dónde meterme de la vergüenza que tenía con Dios, con este ser que me seguía dando y derramando amor. No tenía nada que devolver. Entonces, eso es lo que a mí me cambió mucho la vida. O sea, cuando regresé ya a la vida normal, digamos, el recuerdo constante de el amor que Dios me tiene y el amor que Dios me dio, que es algo que no tiene explicación, o sea, no tiene, mejor dicho, traducción, cómo explicarlo, versus lo que yo quería dar y que no tenía. Porque entendí que Dios me había dado muchos dones, que me había dado muchas cosas, oportunidades para amarlo. Y todas esas oportunidades yo las deseché, las deseché, las deseché. Toda mi vida. Fue como que mi vida estaba volteada hacia algo que era totalmente equivocado, que era una mentira. Así como el lugar a donde fui, ¿no? Había estado con los ojos puestos en lo que brillaba, en las cosas brillantes. Y eso todo era vacío, era mentira, no tenía sustancia. Entonces, ahí entendí que, bueno, esta era mi segunda oportunidad. Que no era mi momento todavía y que tenía que regresar, así que empecé a regresar. Y ya de ahí en adelante las cosas empezaron a suceder en mi vida. Al principio no entendía nada, pensaba que de repente era un sueño. Incluso dudé por unos días, dije, de repente esto ha sido un sueño, lo voy a tomar con calma. Pero el Señor me seguía enviando mensajes así clarísimos a través de personas que venían a visitarme, a través de oraciones, empecé a orar mucho. Y en la oración el Señor me hablaba, o sea, cosas que nunca me habían sucedido. Empecé a escuchar su voz claramente hablándome, dándome instrucciones. Empecé a ir al grupo de oración donde yo antes iba, pero esta vez ya con deseos de rezar, ¿no? Porque antes iba a este grupo más por ver a mis amigos, por estar con ellos. Y en la oración comunitaria el Señor me hablaba y me decía, esta es tu misión, hija, esta es tu misión.
Y yo al principio no quería y le decía, Señor, no, yo no quiero tener esta misión, yo qué voy a hacer hablando, contando esto, yo quién soy. Y me moría de vergüenza, de miedo. Y me decía, esta es tu misión, tienes que hacerlo, tienes que empezar a hablar. ¿Por qué? Porque muchas almas necesitan escuchar. Solo por eso. Así como a ti, te eligió a muchas personas y tienen que hablar porque mucha gente necesita saber que estoy vivo. Tienen que saberlo. Y así, entonces ahí es donde empiezo ya yo a cambiar mi corazón y a decir, bueno. Perfecto. Se me vienen dos preguntas muy concretas, pero ya de una vez vinculo, ya que has dicho más o menos la experiencia que tuviste con la parte de la psicología, porque, a ver, para mí sí es una cuestión como que hay que tener sus matices y sus delicadezas, ¿verdad? Hoy por hoy, y tú conocerás, si tú hiciste estudios de psicología, hay líneas de pensamiento psicológico o de psicología que va contrario a ciertos principios cristianos, ¿va? O sea, hay varias líneas de psicología que son incompatibles totalmente con la fe cristiana. Pero entonces tenemos a veces dentro de la iglesia un cierto grupo que porque ciertamente existe eso y que a veces ir con un psicólogo es terminar peor que este, o sea, se cierran y generalizan y dicen, no, 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 todo se resuelve, no sé, con dirección espiritual, oración, ayuno, etcétera. Entonces, cuando algo católico, que es muy católico, que nosotros decimos, a diferencia de los protestantes, que ellos creen que es solamente la fe, etcétera, nosotros decimos que Dios se ha revelado, ha revelado su modus operandi, la manera como a él le gusta actuar. Puede actuar como se le pega la gana, él es todopoderoso. Pero la manera como él se ha revelado en la iglesia, decimos, es por causas segundas. Es decir, Dios te quiere sanar a ti de esa bacteria. Tú podrías haber dicho, yo tengo un Dios todopoderoso, voy a orar, voy a ayunar, etcétera, y Dios me sanará esta bacteria. Y el Señor te diciendo, claro que te puedo sanar, pero a través de la causa segunda que se llama médico, ¿eh? Entonces, a veces, por una parte hay una línea que continuamente rechaza todo lo que se llame terapia, psicología, psiquiatría y todo esto, porque generaliza ciertamente las distorsiones que ha habido en estas áreas científicas de psicología y psiquiatría. Evidentemente tenemos el otro lado que cree que todo se reduce a un tratamiento psicológico, psiquiátrico, y en esto, pues tú, si te escuché decir, que tú te has dado cuenta que no. O sea, que la, vamos a decir, que la psicología va manca o coja si no se ve la dimensión espiritual del ser humano, ¿eh? Así Entonces, es. entendiendo que cuando se trabaja en este de manera integral, se puede dar un mayor fruto. Y nuevamente, y repito, Dios puede sanar a una persona sin intervención de un psiquiatra, psicólogo, etcétera, por ejemplo, a niveles emocionales, claro que lo puede, pero lo que digo, la manera ordinaria que Dios trabaja siempre es con causas segundas, por eso tiene médicos de estos, psicólogos, o sea, entonces simplemente hay que buscar uno bueno, ¿eh? Entonces, Así es. aquí la cuestión es, partiendo de esto, de esta visión integral del ser humano, yo te preguntaría, mira, tú dices que empezaste a justificar tu pecado, habiendo tenido formación. Entonces, la pregunta de los 500 mil, y respóndeme así con mucha honestidad de lo que percibes, es, ¿cómo, si no es suficiente tener una excelente formación, como me consta que la tiene la UPIS de ahí, si has tenido a unos padres creyentes, porque escuché que por ahí tu papá había sido seminarista, me parece, ¿no? Entonces, tú dices, yo pienso en la mamá que estás escuchando. Ok, yo no quiero que mi niña termine como Ariana antes de los 33 años. Entonces la voy a llevar al catecismo, le voy a enseñar esto, le voy a enseñar el otro y todo eso. Y tú con tu testimonio podríamos decir, no es suficiente. O sea, tú Claro. tuviste formación, tú tuviste eso. ¿Tú encuentras algún elemento clave de por qué a veces la predicación, la catequesis, la doctrina, o sea, la formación no es suficiente? O en tu caso personal, ¿tú por qué crees? ¿Cuál fue el elemento que faltó para que tú te convencieras de lo que se te decía en la fe? No sé si has pensado en ello. En mi caso y en muchos casos, desgraciadamente hoy en día, pienso que son las heridas profundas que tenemos y que muchas veces se generan en la niñez. Y mira qué herida tan. Yo siempre digo que es una herida tonta, pero no lo fue.
Porque una mala relación con una mamá, con un papá, o ciertas cosas que uno vive en la casa, ciertas carencias, negligencias, que no estuvieron los padres presentes, que uno se siente inferior, que no te dieron el cariño, o cosas ya más graves, obviamente, que puedan pasar en la niñez, en el hogar, y que ahora desgraciadamente pasan tanto, ¿no? Esas cosas nos generan una herida profunda. ¿Qué pasa con esa herida profunda? El maligno siempre va a entrar por los cracks que dejamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Estos cracks pueden, cracks, no sé cómo se dice, o sea, por las Sí, rendijas, como sí, como cuarteaduras, donde exacto. se Y cuartea una pared. eso me lo explicó un sacerdote que es exorcista y me dijo, el enemigo entra por esas rendijas que tú dejas donde hay heridas. Él siempre va a entrar por una herida. Entonces, ¿qué pasa? Él entra por ahí y si no hay como una madurez emocional o si no estás en gracia o si no, si uno no está todavía bien formado, ahí es donde van a empezar los problemas. Entonces, en mi caso, ¿qué pasó? Yo empecé a irme por la vida social loca, sin nada terrible. Gracias a Dios no caí en drogas ni nada, pero sí estaba yo, o sea, mi vida era eso, ¿no? Eso de estar fuera de mi casa con mis amigos, por aquí, por allá, y perdí totalmente la noción de continuar mi formación. Ya no quería saber nada de formación del Opus ni de nada. Es más, ya no querían ir a misa. Entonces, de esa herida se agarró el enemigo para empezar a meterme ya por otros lados, ¿no? Y ya de ahí vino baja autoestima, no sirvo, no soy una persona suficientemente buena, nunca nadie me va a querer porque mi madre no me quiere, y ya. Entonces empecé a buscar en lugares equivocados, en el New Age, en las terapias de la nueva era, en los amigos equivocados, y ya es como, ahí sí ya el demonio dice, ok, hice mi trabajo, listo, una más preparada, ¿no? Y toda esa formación que tenía estaba aquí the back of my mind. Todo el tiempo yo me acordaba que había un Dios, que había la Virgen María que me quería, que yo podía acudir a ellos, pero ya estaba tan metida en todo esto que ya no alcanzaba a hacerlo. Quería rezar y, ay, no. Quería ir a misa, mejor no voy, qué vergüenza. ¿Cómo voy a contar estos pecados? Entonces ya estaba yo como, no sé, Sí, como que me era como muy no, difícil. no determinada, pero un tanto maniatada, ¿no? O sea, ya. Exacto, yo sentía como que me faltaba la voluntad para hacer las cosas de Dios. Y te decía, esta cuestión de si la formación no basta, si, pues si la formación, el conocer y todo esto no basta, me lleva como a decir. La fe, en pocas palabras, tú has llegado, podría estar llegando a una conclusión de que principalmente no se reduce a doctrina y a una moral, sino, como decía el Papa Benedicto, es a un encuentro personal con Cristo, ¿eh? Porque puede haber una doctrina y una moral que, por ejemplo, en la parábola del fariseo, el fariseo tenía excelente doctrina, excelente moral, ayunaba, daba diezmo. Todo completito, pero dice la parábola que no salió justificado delante de Dios. En cambio, el publicano que estaba al lado, que no levantaba ni la cabeza y que nomás estaba diciéndole, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, ese sí encontró gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sí tenía aunque no tenía toda la doctrina ni la moral del fariseo, tenía lo principal que es un corazón dócil y abierto a la gracia, ¿va? O sea, Así es. entonces, y lo que tú me estás, si te estoy entendiendo es que ese corazón dócil a la gracia, que por lo general, yo lo he visto, es connatural a los niños, un niño es una esponja delante de Dios, los padres lo pueden pervertir, y aquí sí puedo decir, intencional o no intencionalmente, porque muchas de las heridas que nos causan nuestros papás no es como que nos las quisieron causar, no sé, la otra vez que tenía una entrevista con un papá que tiene 8 hijos, 4 adoptados, él hacía la salvedad de esto, de decir, que es una grave injusticia discutir entre los esposos delante de los niños, dice, porque hasta desde que el hombre siempre toma partido. Ahora imagínate un niño que no tiene capacidad de discernir, tener que ver a las dos personas que más ama prácticamente con un tipo de discusión fuerte. Entonces, y esos papás en la discusión ni siquiera están pensando en la herida que ya le están provocando al niño. Así Entonces, o sea, ¿tú crees que es por ahí donde viene la sí, cosa? O sea, claro. esta docilidad como se, no que se echa a perder, pero como se oscurece mediante las heridas que provocamos, sobre todo en el seno del hogar.
Es, va Yo por ahí pienso la que cosa. sí, yo pienso que muchas cosas nacen ahí y es por eso que el demonio está tan, ¿cómo se diría? Tan, ay, se me fue la palabra, pero como que su target es la familia, ¿no? Y es por eso que, o sea, ya prácticamente se quiere destruir a la familia en la mayoría de ámbitos de la sociedad, porque es en la familia es la cuna de las virtudes. Donde los padres nos enseñan las virtudes, nos enseñan qué son las virtudes, qué cosas son, qué es bueno, qué es malo, la moral, la ética. Esa es la cuna es la familia. Si no tenemos familia, no tenemos prácticamente formación para el ser humano. Estamos a merced de la sociedad, del Estado, de la escuela donde nos toque, de la nueva ideología que esté de moda y estamos mal, ¿no? Entonces, claro, no es que mi familia no tuviera una buena formación en valores porque la había. En teoría, digamos, pero sí tenía esta herida tan fuerte con mi mamá, y luego yo misma me fui alejando ya de mi familia, porque ellos, claro, continuaban en su oración, en su tema religioso, y yo ya tenía un poco de aversión a eso. Entonces yo solita me alejé, corté toda formación a partir de los 14 años, 15 años, y ya mi mente estaba en otra cosa. ¿Y Entonces. nunca lo externabas en el sentido, me refiero a las heridas, sobre todo, por ejemplo, dices con la figura materna, porque también esa es una cuestión, así, si lo ves tú así como terapeuta? O yo, una de las cosas, sí, consejos que le puedo dar a los papás es apelar a un trabajo, sobre todo con respecto a la confianza, porque yo digo, si ustedes pierden la confianza de sus hijos, jaque mate. O sea, es que es demasiado voraz el ambiente, etcétera, que Así es. esté. Entonces, en tu caso, sí había ese nivel de confianza de decir, No, de no hablar lo con tu tenía mamá. con mis padres porque mi papá, bueno, no estaba mucho en la casa, él trabajaba fuera de la ciudad. Y mi mamá más bien tenía un carácter demasiado fuerte y era muy de castigar, ¿no? Entonces yo no confiaba en contarle mis cosas, ¿no? Y le contaba más bien a mis primos, a gente de mi edad. Familiares de mi edad que obviamente tampoco tenían la formación ni la madurez para aconsejarme muchas veces. Entonces, no tenía mucho de quién, un role Agarrarte. model, de quién aprender, de quién escuchar, lo que necesitaba realmente escuchar. Entonces, es muy importante. Yo ahora que soy mamá, entiendo y escucho algunas charlas. Estaba escuchando el otro día un curso para padres que dicta Pablo Muñoz Iturrieta, que es que me gusta mucho. Y él hablaba de que lo más importante que los padres podemos dar a los hijos, aunque no nos guste, aunque no nos provoque, aunque no le veamos utilidad, es el tiempo. Y eso es lo que menos les damos. Pero el tiempo de calidad, el tiempo de sentarnos a hablar con ellos, a preguntarles cosas, a intentar conocerlos, a que ellos nos conozcan, a ganarnos, con lo que tú dices, la confianza de ellos. No solamente sentarnos a jugar, sino algo más. O sea, realmente ganarnos su confianza y además a conocerlos más realmente. Muchas veces es increíble cómo me llegan pacientes y los teenagers que están metidos en mil cosas y los papás no tenían idea. Y yo digo, pero si vives con él, pero no tenían idea de que estaba pasando eso, ¿no? Entonces, porque bueno, a veces también uno quiere como ser el amigo, ¿no? No quiero que mi hijo se asuste y se vaya, entonces no quiero caer mal. Solo quiero decir las cosas que caen bien, pero ese no es el rol del papá ni de la mamá. Claro. Nuestro rol de padre a veces es muy ingrato. Vamos a caer muy mal a veces, pero tenemos que hacerlo. Y pienso que la formación sí es muy importante, que no debemos descuidar eso. Ahora que los colegios muchas veces no nos dan la formación, nosotros como papás tenemos que estar ahí. A veces dentro de las parroquias podemos buscar algún grupo de. ¿Cómo se dice? Catecismo, algún grupo con los jóvenes, con los niños, de acuerdo a la edad del hijo, donde puedan recibir esa formación que no reciben en otra parte. Si nosotros como padres sabemos que no la tenemos tampoco, pues busquemos en alguna parroquia a alguien que nos pueda, que pueda ayudar a nuestros hijos y que ellos vean que hay otros niños que también están aprendiendo, que también están rezando, que ellos no son los únicos. Que lo vean como algo bonito, como algo que les da paz, que les da, ¿no? Como era antes, que había incluso las misas para los niños, para los jóvenes, ahora eso ya muchas veces desapareció, al menos aquí en Perú, con la pandemia desapareció un poco eso, entonces tenemos que seguirlo buscando,
pero también cuidar mucho de no generarles estas heridas tan profundas, porque es ahí donde van a empezar los problemas, ¿no? Y yo lo que hago ahora con la terapia, sigo haciendo la terapia cognitivo-conductual, que se basa en las creencias, en la modificación de creencias, etcétera, pero ya desde una visión de la fe, desde una visión de que hay algo más que es la vida espiritual y que obviamente está Dios presente, que es nuestro Padre que nos ama, y que Él se va a encargar de curar ciertos aspectos que la terapia no puede curar, como estas heridas profundas, por ejemplo. Claro. Sí, ¿No? lo que me viene ahorita también a la mente es porque luego también el papá puede caer en una mentalidad escrupulosa, decir yo no quiero entonces terminar hiriendo a mis hijos y entonces voy a darle la formación y todo eso. Pero con todo y todo, aunque tú seas hasta el mejor papá y la mejor mamá, terminará hiriendo a sus hijos de alguna manera. Y pienso simplemente en esto de, por ejemplo, está comprobado de que cuando nace el bebé, depende el tiempo, ¿eh? Pero el bebé de alguna manera tiene todavía cree que está dentro del seno de la madre, ¿verdad? Entonces ya se empieza a dar cuenta precisamente cuando va cambiando su realidad. O sea, dentro del seno de la madre, pues comía cuando le pegaba la gana, hacía lo que quise le pega. Entonces, pero ya acá la mamá que le dice al pediatra, no, a tales horas déle de comer. Entonces, y como la mamá ya no le da a comer, ese es un trauma para el bebé. Es decir, mi madre no me está alimentando. Entonces, y es un trauma necesario, porque pues, si no va a Claro. tener un desequilibrio en la alimentación. Entonces, es necesario traumar al niño, vamos a decirlo así. Pero dicen que también, ¿cómo se soluciona eso? A la hora de comer, que se haga una experiencia más allá que darle, no sé, la leche materna. El abrazarlo, el acariciarlo, el hablarle. Dice, y eso no solamente sana el trauma previo, sino le refuercen su autoestima, etcétera, porque hoy está toda esta parte la necesidad que tienen de tacto los niños. Yo conocí unas monjitas que tenían un orfanatorio a una niña que tenía, si no me acuerdo, como 7 años más o menos, pero de mente tenía como unos dos, o chance menos, porque ni siquiera hablaba, tenía su vista así. Y las monjitas me contaron que eso se lo quitó el Estado a los papás y se las dio a las monjitas. No fue porque no se abusaran directa o explícitamente de la niña, simplemente que todo el tiempo la dejaron en la cuna, no hablaban, no nada, solamente iban a cambiarla, darle la mamila, el biberón y listo. Entonces, eso fue lo que le provocó eso. O sea, como el ser humano es tan, tan, tan necesario de que no se alimenta solamente de materia como tal. Al punto de que una niña puede quedar con un autismo tan fuerte y de hecho, como al año volví a ir y la niña ya se paraba, etcétera, todavía no hablaba, ¿eh? Pero, o sea, el amor y el cariño de las monjitas la había hecho progresar tremendamente más allá de cualquier terapia. Entonces, aquí la situación es, ¿dónde tú crees que está la parte de nuestra fragilidad nos van a llevar a ocasionarle, inclusive no intencionalmente, traumas o heridas a nuestros hijos? Pero entonces, ¿cómo se soluciona eso? O sea, lo único Bueno, que es se me que ocurre. ahí entra la parte sobrenatural. Por ejemplo, te pongo ejemplos que vienen mucho a terapia, parejas donde había una infidelidad y que aparentemente uno dice humanamente esto es imposible arreglar. Hay mucha herida, ya la relación se rompió, ya no hay confianza, incluso hay odio de un lado, de una parte a la otra. Entonces, es ahí donde entra la parte sobrenatural. Y donde entra cómo entra el tema del amor de Dios, ¿no? Cómo el amor realmente entre dos personas que realmente se aman puede sanarlo todo, aunque suene algo pasado de moda, pero lo logras, pero a través del amor más grande, que es el amor de Dios, que Él es el que sana finalmente, el único, ¿no? Y da la misericordia de una parte a la otra, de ver a la otra persona que te hizo daño con los ojos de misericordia y poder alcanzar un perdón verdadero. Te lo pongo como ejemplo porque yo veo eso sucediendo en la terapia y digo, es que sucede.
Pero cuando hay realmente recta intención, cuando ambas partes quieren hacer las cosas bien y cuando ambas partes realmente lo ponen en manos de Dios, cuando incluso rezan juntos, ¿no? Entonces, una Claro. familia que reza junta, imagínate tú, frente a los ataques del demonio, es mucho más resistente, tiene una coraza, frente a una familia que nunca rezó, que no conoce a Dios, que no tiene la ayuda del Espíritu Santo, no tiene la ayuda de la gracia en su vida diaria. Es algo tangible. Ahora, voy a hacer un poquito de, no sé si conoce el término, abogado del diablo. Que se usaba precisamente en las canonizaciones, ¿eh? Para sacar, entre comillas, lo malo de esa persona que estaba supuesta a ser canonizada y terminaba a veces relumbrando más su virtud, ¿verdad? Porque cuando ves que San Francisco de Sales tenía un carácter explosivo y terminó siendo el santo de la amabilidad, pues tú dices, o sea, no es que la amabilidad la traía desde el principio, o sea, realza más. Entonces, un poquito haciéndola de abogado del diablo. Yo eso lo he dicho en muchos videos. Anteriormente, por ejemplo, en conflictos de pareja, generalmente era mayormente el hombre alejado de la iglesia. Yo no sé, era el borracho y más en Latinoamérica, ¿eh? Entonces, y la mujer siempre acercada a la iglesia y todo esto. Después, mitad y mitad. Ahora sí que tan borracho el hombre como la mujer y todo eso, y se va dando eso. Pero luego te das cuenta, y me ha tocado ver varios casos, de que los dos son personas de iglesia. Los dos tienen fe. Inclusive oran con sus hijos, les han enseñado, los han formado y todo eso. Y están a punto, alguno que otro ya reventó. Entonces, tú dices, cualquiera ve esos testimonios y te dice, no, Ariana, yo te puedo mostrar matrimonios que iban a misa, inclusive hasta misa en latín, etcétera, ta, 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 ta. Y ve dónde está la situación. Yo estoy tratando, he tratado varios casos de violencia doméstica y lo que me ha impresionado es que mucho esto de la violencia doméstica se da o que me ha tocado son personas sumamente religiosas, de misa en latín, de doctrina firmísima y todo eso, pero le da para unas golpizas. El último caso, una chica, una amiga, él se tuvo que salir a escondidas mientras él dormía, solamente con una bolsa de pañales y a pedir un raite. Su director espiritual le mandó el dinero para que se comprara un viaje en avión y se fuera. Y este hombre tiene proyectos de evangelización, hace eventos hermosísimos, acá en Estados Unidos y todo eso. Digo, no lo digo nombres, pero por privacidad y también porque. Pero entonces cualquiera te puede decir. Claro, lo que Pero. pasa es que, a ver, ¿a quién va a atacar el demonio más? Yo te diría, Claro. ¿no? ¿A quién ataca más el demonio? ¿El que está totalmente alejado de Dios? Esa alma no le interesa, esa ya la tiene. Ataca a los que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. A estos nos ataca fuertísimo. Antes de dar mis entrevistas, ¿cuántas cosas me ha hecho? Se me ha ido la luz, se ha cortado el internet, mi hija se cae, algo pasa. O sea, yo sí siento claramente que ataca fuertísimo. Entonces, no me sorprende que una persona que esté, o una familia, que es lo que más odia el demonio, que esté tratando de hacer las cosas bien, los va a atacar el doble, el triple. Pero ahí entra la protección de Dios. Dios es más fuerte que todo. Pero Entonces, mi pregunta va un poquito ligada a la parte psicológica, ajá. sabiendo que tienes este conocimiento. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo en esto que estás diciendo, pero ¿qué tal otra hipótesis también de decir, no sé si has tocado casos de estos, hasta dónde muchas veces el factor religioso puede ser simplemente una carcasa para poder tapar inseguridades, frustraciones, complejos, megalomanías? Es decir, muchas veces tú lo agarrabas a nivel de el ejercicio, etcétera, y entonces en verte, en la selfie y todo ese tipo de cosas, pues muchas veces yo puedo agarrar cosas que son buenas, la novena, la misa, etcétera, simplemente como esa carcasa que tapa mi vulnerabilidad. Y el punto está ahí clave, porque si algo es impresionante de esta experiencia que tú has tenido es que tú misma dices, no fueron entrevistas, no fueron libros, no fue la experiencia de saberme amada por Dios. El que está con máscaras, aunque sean máscaras muy religiosamente puestas, está cerrado a experimentarse porque tiene un pavor a saberse vulnerable, a saber Así su es. miseria como tal. Porque el Así es. Señor Yo te va a ver. iba a misa, de vez en cuando me confesaba, comulgaba, pero lo hacía
por quedar bien, frente a quiénes, a mis papás, a la gente que me conocía en la iglesia. Yo participaba en una época de un grupo de jóvenes y siempre lo hacía por esa intención, como para sentir que estaba haciendo algo más o menos bien y quedar bien con ciertas personas. Entonces sí, suele pasar eso muchas veces. Mi experiencia era solamente, como dices tú, de una carcasa hacia afuera, pero por dentro no sentía absolutamente nada, ¿no? Y estoy segura que a mucha gente le pasa eso, que piensa que está muy cerca de Dios y de la iglesia, o empezó con una buena intención y terminó siendo más también, un refugio, ¿no? También. Y una ser parte de algo también, ¿no? De una comunidad o de algo que le da sentido, que uno le hace sentir bien, que además quedas muy bien con la sociedad y con la gente. Entonces, desgraciadamente... Sí, ahorita que dices esto de que pudo comenzar bien, hace mucho también sentido, ¿eh? Porque evidentemente es alguien que comienza y que agarra las cuestiones religiosas y todo eso para taponear sus complejos, sus narcisismo, megalomanías, etcétera. Pero por otra parte, puede haber personas que sí iniciaron bien y en el camino empezaron a meter estas carcasas o estos, porque yo fundé una pequeña comunidad de que hacen de laicos, en la Florida, jóvenes, bueno, ya todos están casados, y siguen reuniendo y todo, hacer lección divina, ¿va? Y todo esto. Y una vez invitamos a un sacerdote con mucho discernimiento, se llama el padre Jordi Rivero, que ha fundado diferentes tipos de ministerios, comunidades, etcétera, una persona con bastante discernimiento. Y él, me acuerdo que una vez les dijo a los muchachos de esta comunidad, les dijo, sigan caminando como pequeña comunidad y todo esto, pero les advierto que cuando van camino hacia el Señor un día los va a poner de frente contra su propia realidad. Les está hablando a muchachos laicos que semanalmente tienen reunión y dedican 2 horas o hasta veces más a lección divina, a corrección fraterna, a la oración, a tantas otras cosas, ¿va? Entonces, no está hablando a gente dispersa, ¿no? Gente bien, bien comprometida con la iglesia. Y, wow. Y le dijeron, y dijo el padre Jordi Rivero, y no se alarmen, porque muchas de las personas que ustedes creían verdaderamente virtuosas y todo esto, con buenos pretextos religiosos, no van a querer seguir avanzando. No, el Señor ya me llama mejor para esta otra cosa, uh-huh, y todo esto. Uh-huh. Entonces, esto lo uno a una experiencia personal y me das tu punto de vista respecto a la parte también psicológica, porque muchas veces, repito, el Señor... No es que nos esté derramando ese amor que tú sentiste, sino que realmente uno no tiene toda la docilidad como para poder abrirse a esa gracia de Dios. Entonces, una vez estaba leyendo yo lo que se llaman las diatribas, o sea, como los regaños, entre comillas, uh-huh, que le hacen los fariseos. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, uh-huh, ¿por qué esto? Ay de ustedes, fariseos hipócritas, ta. Yo siempre había leído ese texto y siempre, instantáneamente, ese texto se lo aplicaba a otras personas. Ya. Y haciendo lección divina en oración, se me vino a la cabeza, ¿qué tal si cambias fariseo y escribas por cristiano? Y empecé a leer tal cual el texto. Ay de ti, cristiano, fariseo hipócrita, porque ta. Entonces, me llegó una conclusión. Si el Señor ahorita se me presenta y me dice mis pecados, aun cuando yo sea muy soberbio y arrogante, me voy a evidenciar. O sea, asesiné, estoy viendo el muerto, mi fruto, aunque diga que no es malo, estoy viendo el fruto de mi pecado. La gula, estoy casi hasta vomitando. Entonces, yo creo que lo más duro no es que el Señor se presente y nos diga nuestros pecados, porque en el fondo... Quizá nuestra soberbia no lo hace reconocer, pero en el fondo nosotros decimos, pues sí, yo soy eso. Pero dije, ¿qué tal si el Señor ahora se presenta y me dice más bien mis falsas virtudes? Yo creo que he avanzado en la fe, en esto y esto, y me dice, ay de ti, Cristian. ¿Por qué? Porque tú creías que eres muy honesto y no eres tan honesto. Era por conveniencia, por ta. Tú crees que has crecido en humildad, ta. Tú crees que has crecido en tu fe, pero no, es esto. Yo dije... Eso yo creo que no estamos preparados para procesar. O sea, estaríamos inclusive más preparados para procesar nuestro propio pecado, pero no creo que a veces nos alcance la humildad para reconocer nuestras falsas virtudes, nuestra falsa religiosidad. Claro. Y entonces, conecto nuevamente con el padre Jordi, dice, esa es una gracia que Dios da en el caminar. Si tú realmente vas profundizando, es una gracia de Dios. Y aquí termino con dos cositas.
una vinculada a lo que decías en tu testimonio. Santa Teresa del Niño Jesús, una carmelita que murió a los 24 años, francesa, ella decía: la mayor gracia que Dios me ha dado es mostrarme mi miseria. Creo que podrías verte un poco identificado porque a partir de ver Totalmente. tu miseria empezó. Y lo segundo, ella dice: y cuando llegue a Dios me presentaré con las manos vacías. Por eso se me venía mucho a la mente desde que había escuchado tu testimonio esto. Claro, yo Sí. entiendo el sentido tuyo que lo das. El de Claro. ella es distinto, es un vaciamiento, pero por un acto de abandono, ¿eh? De confianza, es Claro, decir, yo no me he claro. ganado el cielo. O sea, o como les digo, o sea, es el que ama mucho, da mucho. Y el que da mucho, por lo general, tiene poco o a veces hasta nada. Exacto. Entonces, Es en verdad. realidad, el que ama generalmente tiene las manos vacías precisamente porque se desprende de todo. Entonces, Yo me acuerdo que cuando regresé y empecé ya mi caminar, lo primero que le pedí, una de las primeras cosas que le pedí a Dios era, enséñame a amar, enséñame a amar. Yo no sabía amar, no sabía, no tenía idea cómo se amaba de verdad a otras personas, porque nunca lo había hecho, siempre parece raro, ¿no? Pero había vivido mi vida pues enfocada en otras cosas, ¿no? Y pensaba que amaba, pero en verdad no amaba de verdad. O sea, al punto de darte a ti mismo, a los demás, de darte a ti mismo aunque duela, aunque no te convenga. Siempre era primero mi conveniencia. Entonces empecé a aprender, pero a través del amor que yo recibía de Dios en la oración profunda. Yo recibía ese amor del Espíritu, sentía ese calor, ese amor, y ahí empezaba a brotar el amor hacia los demás. Si no, es imposible amar, si tú no recibes el amor de Dios, ¿de dónde vas a obtener ese amor? Entonces todo fue un poco empírico en mi camino, no fue que abrí la Biblia o la estudié y ahí entendí, sino que fue empírico, empecé a vivirlo poco a poco y ahí a corroborar con las lecturas del Evangelio y decir, ah, esto era. Así, como no, es como que Dios hasta lo más bruto nos enseña de diferentes maneras, ¿no? Entonces yo decía, gracias a Dios, porque aunque sea de esta manera me estás haciendo entender tanto. Que el amor es eso, el amor, o sea, lo que cambia finalmente y lo que nos hace llegar a Dios es eso. Y estuve leyendo un libro del Padre Amorth, de este exorcista tan conocido que se llama Seremos juzgados en el amor. Es bien interesante. Y cómo al final hasta el indígena que está en el medio de la selva y nunca tuvo oportunidad de escuchar de Dios, puede llegar al cielo porque será juzgado en Claro. el amor que dio, en la vida de amor que tuvo. Entonces, Con el tipo de terapia que específicamente tú das, me imagino que te encontrarás, sobre todo con casos en el sentido negativo, por ejemplo, personas que tienen una concepción negativa de sí mismas, o de ese tipo de parámetros, ¿verdad? Cuestiones, bueno, que se da, parece también mucho con la bulimia y todo eso, que se autoperciben distorsionados, etcétera. Pero también a lo que yo te estaba refiriendo es cuando uno se autopercibe como virtuoso, podemos ir como ciertos cuadros de narcisismo, un tipo de megalomanía o ya inclusive de psicopatía. Entonces, desde el punto de vista, bueno, lo puedes decir a nivel espiritual y a nivel clínico como tal, ¿dónde está la clave de que la persona se llegue a percibir tanto exageradamente mal como exageradamente bien? ¿Tú has descubierto dónde radica un poquito esa falencia, esa disfunción? O sea, una de las dos extremos. Sí, o sea, es decir, los dos, bueno, es una deformación de su propia realidad. Uno se percibe como nada, como que se siente fea, etcétera, y todo, y literalmente se ve al espejo. Uno, gracias a Dios, uno no ha caído con eso, pero se ha tratado a personas así y puede decir, esta muchacha súper bonita, linda, etcétera, pero no, se ve al espejo y se ve horrible. Entonces, Sí. pero también te digo en el sentido, entre comillas, positivo, de quien se cree más perfecto de lo que es, tanto física, La emocional, soberbia. espiritual, exacto, más o menos. Entonces, tú solamente has visto como a lo que voy es, ¿cuál es la raíz que tú has descubierto que genera esa distorsión de la realidad de mí mismo, tanto en negativo o supuestamente en positivo? Si es solamente de característica psicológica, psiquiátrica, química, cerebral, o tiene que ver también con espiritual, o es de las dos, las raíces, Es una mezcla de ambas dónde cosas. se hunde eso? Es una mezcla de ambas cosas y es ahí donde la espiritualidad ayuda mucho en la parte emocional y en la parte psicológica.
Justamente alguien me decía el otro día, ¿por qué mezclas ambas cosas si son cosas totalmente diferentes? Es que ambas están totalmente relacionadas, porque somos un ser que tenemos distintos ámbitos, pero todo dentro de una misma persona. No somos un ser completo, digamos, ¿no? No somos solo cuerpo, no solamente espíritu, solamente mente, sino un poco las tres cosas, ¿no? Entonces, si yo conozco mi valía personal, porque conozco que soy amado por Dios, nuevamente yendo al amor de Dios, que es lo más importante al final. Entonces, ahí se empieza a equilibrar también la percepción que tengo de mí mismo, ¿no? Y es por eso que muchas veces, incluso en grupos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, entra también la parte de espiritual, ¿no? Es parte también de la terapia muchas veces, ¿no? De incluso leen el Evangelio y empiezan a conocer a Dios y cómo Dios ama al hombre. Y esto también ayuda a cerrar ciertas heridas y a curar, a sanar, ¿no? Porque no cabe que si yo conozco que soy un ser amado por Dios, que me creo que es mi padre, pues yo me sienta tan inferior y sienta que me quiero quitar la vida y que no valgo nada y que nunca voy a lograr nada, ¿no? No, son cosas que se contraponen. Entonces, por eso es tan importante conocer que somos hijos de Dios y cuánto nos ama y que tenemos una misión, que tenemos un plan, que venimos a esta tierra para algo, que Él nos ha creado para una misión especial, para que todos seamos felices, para que vivamos en plenitud. Entonces, por eso es tan importante conocer eso, porque le da sentido a la vida, a esa vida que de otra manera muchas veces es vacía, donde no hay un sentido, donde no hay un para qué seguir, donde una vez que nos damos cuenta que las cosas son vacías o que son solamente un brillo momentáneo, entonces empiezan las desilusiones, las decepciones, la ansiedad, la depresión, todo pierde sentido, ¿no? Entonces, por eso es tan importante reentrelazar ambas cosas. Claro. Creo que ahí radica un poco como el punto de equilibrio en el ser humano. Ahora, no quiere decir que alguien que no tenga una espiritualidad o que no conozca a Dios no pueda ser feliz, pero definitivamente la felicidad de conocer a Dios, su amor, la misión que tiene para nosotros, para qué he venido aquí, qué es lo que Él quiere de mí, vivir de la mano de Él, tener como un sentido verdadero, pues es otro tipo de vida. Es otro tipo de vida total, mucho más plena, ¿no? Ya. Y eso lo podemos ver, ¿no? Ahorita lo que dices, mencionando inclusive al Padre Amor, de hecho, la iglesia en un proceso como de exorcismo y todo eso, siempre descarta primero las causas naturales. Entonces, por eso primero se le manda a un terapeuta a ver si lo que tiene es unas cuestiones naturales. Pero curiosamente, en los últimos años, el Padre Amor dice que cuando le llegaba, ya él entraba con el exorcismo directo, claro, en silencio, para no sugestionar a la persona si es que no está poseída. Si está poseída, en silencio, el demonio le escucha y reacciona. Entonces, o lo hacía en latín, entonces, y él daba su razón, decía, yo ya me salto esta cuestión porque me empecé a dar cuenta que casi el 90% de todos los que vienen, independientemente si tienen una afección preternatural del demonio o extraordinaria o no, todos, por los tiempos que estamos viviendo, vienen ya heridos emocionalmente. Entonces dice, y el demonio está sacando ventaja de eso. ¿Por qué? Porque no, es que tienes depresión, es que tiene depresión y también tiene influencia maligna. Y además tiene eso. Entonces el demonio se está escondiendo cada vez en estas cuestiones, ¿va? Psicológicas. A veces se va uno otro al extremo, le echa la culpa a todo el demonio y nunca asume su propia responsabilidad, ¿va? Posiblemente, muy seguramente, esto lo están viendo chicos y chicas que quieren dedicarse a la psicología, a psiquiatría y todo esto, o inclusive algunos que ya están estudiando, dado que tú tienes una perspectiva antes y después de tu encuentro con el Señor y todo esto, que has, ahora sí como dice San Pablo, disciérnanlo todo y quédense con lo bueno. Entonces ahora tú estás haciendo este trabajo de saber que es muy valiosa la psicología y todo esto, pero unida en una visión más integral. ¿Qué recomendación le darías a los que quieren estudiar psicología, católicos que quieren estudiar psicología o que ya estén estudiando psicología en tu experiencia? Pues les diría que tengan mucho cuidado con las nuevas tendencias, con las nuevas corrientes psicológicas, que muchas veces incluso no tienen una base tan sólida, que muchas veces son copia de otra corriente y de otra corriente y van saliendo nuevas tendencias y hay que saber discernir cuáles son las verdaderas corrientes que nos alejan o no nos alejan de la verdad,
Nosotros sabemos como católicos que la verdad es una y sabemos que tiene bases filosóficas, teológicas, y creo que la mejor forma de discernir es siempre contrastar con la palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo muchas veces como en la formación de terapeuta, ya más adelante, que terminé la carrera ya para formarme como terapeuta, en esta escuela, que es una escuela muy reconocida, nos decían que un psicólogo, por ejemplo, nunca puede decir que algo está bien o está mal. Esas palabras no se deben pronunciar. En ese momento yo sentí algo dentro de mí que dijo, esto no está bien. Si yo quiero ayudar a los demás de verdad, genuinamente, partes de pues la verdad. Tengo que decirles la verdad. Y hay una verdad, nosotros sabemos que hay una verdad. Entonces, no debemos, debemos tener mucho cuidado, tomar lo mejor de la formación que tenemos, pero siempre manteniéndonos dentro de una base, que es la base que conocemos, que es la base de la, o sea, la base yo creo ética y moral, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Y las enseñanzas que tenemos de la iglesia, de nuestra iglesia. Quizá la matización, no sé si estás de acuerdo con esto, siempre hay que decir la verdad de todo eso, pero a veces en el proceso, por ejemplo, de terapia o de acompañamiento de una persona, te das cuenta que no siempre están como preparados como para recibirla así de golpe. Y que decía Charles de Foucault, decía, es injusto querer cosechar donde no se ha sembrado. Y es injusto querer sembrar donde no se ha desbrozado, donde no se ha preparado la tierra. Porque muy sí cierto. Veo que una buena terapia, una buena psicología es sobre todo muy buena escucha. Uh-huh. Que la persona vaya... Así es. El psicólogo no es el que juzga, uh-huh. pero sí es el que acompaña, el que guía, el que conoce a la persona, genera el rapport, genera el... O sea, llega a conocer realmente cuál es la necesidad de la persona y es capaz de encaminar a esa persona. Claro. No es la persona, por eso yo nunca llegué a entender muy bien el psicoanálisis, porque no entendía cómo era posible que alguien sane sin uno decirle de alguna manera hacia dónde dirigirse, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que no debemos tener miedo de decir la verdad, de decir la verdad que nosotros sabemos que es la verdad y que es a esa persona la va a sacar del fango en el que está. Claro. Que sabemos, por gracia y discernimiento del Espíritu Santo, que a esa persona le va a hacer bien. Y yo veo ahora la terapia que doy, los resultados son abismalmente diferentes. Porque las personas me dicen, mira, necesitaba escuchar esto, no me gustó, pero sabes que lo escuché, lo tomé en consideración, lo discerní, lo pensé, lo medité, lo oré, y sí. Esto era, o por aquí iba la cosa, ¿no? Al final no somos nosotros los que sanamos. Tenemos que tener claramente que es Dios quien sana. Es el único, el médico del alma es Dios, no somos nosotros. No debemos pensar que somos nosotros los que sanamos. Somos instrumentos. El psicólogo es un instrumento de Dios para que el paciente que viene desesperado, ansioso, preocupado, vea la cara de Dios y el amor de Dios en nosotros. Entonces, esa es una labor hermosísima. Los psicólogos somos súper necesarios hoy más que nunca, pero siempre desde la perspectiva, pues, de la fe y del amor de Dios. Claro. Sí, no, y tú das la clave aquí. O sea, de hecho, la otra vez había hecho una publicación sobre esto. Evidentemente, si tú te sabes amado, hay más factibilidad de que seas corregido y que aceptes hasta verdades incómodas precisamente cuando te vienen de una persona que no te cabe duda de que te ama. El problema está cuando el que te llega y te corrige y te da la norma, y posiblemente será la verdad y todo eso, pero no tienes ni más minúscula experiencia de amor que de que él te ama, ¿va? Entonces, esta parte del psicólogo de acompañar, sobre todo con la escucha y todo eso, o sea, que vamos a decir que pone el terreno para decir inclusive verdades tan incómodas y que la persona perciba que no se le está queriendo hacer un daño o que se le está juzgando, sino que hay un bien a través de esto, ¿va? O sea... pues mira, dos preguntas sencillitas y cortitas porque tienes tus labores de mamá que son más prioritarias que una entrevista. Entonces, o que un diálogo como el que estamos teniendo. La primera es hipotética. Si hoy murieras, ¿qué te gustaría que pusieran en tu tumba? Esa frase que sintetizaría tu existencia. Uh-huh. ¿Qué dirías? ¿Qué te gustaría que apareciera en tu tumba? Ariana Valareso, hija amada de Dios. Bueno. Y la segunda, que tiene que ver ahorita con lo que vas a hacer, que es tus labores de mamá. Precisamente, si hoy murieras, ¿cuál sería el último o los últimos consejos que le darías a tu hija como tu testamento espiritual a ella?
Es algo que le digo todos los días, todas las noches antes de dormir. Nunca dudes de que Dios y María te aman y que están contigo siempre y van a estar contigo siempre. Ella tiene solo 5 años, pero lo entiende perfectamente. Y cuando está nerviosa, cuando está triste, cuando tiene algo, ella solita va y reza a su manera. Y tiene 5 años. A pesar de todo lo que escucha en contra del mundo, del colegio, de, ¿sabe? ¿No? De la gente, ella ya sabe. Es muy importante decirles eso, darles esa seguridad a los niños desde chiquititos. Y eso le da una paz impresionante. Y seguramente algún día se olvidará, pero en el fondo ella sabe que están ahí con ellos. Sí, porque de hecho, bueno, nuevamente hay diferentes líneas de interpretación, ¿va? Neurocientíficas y todo esto, pero a mí me convence mucho los que dicen que prácticamente desde la concepción, ni siquiera desde que nace, desde la concepción hasta aproximadamente los 10, 11 años son los años más importantes de un ser humano, porque es donde puede quedar más impresa la naturaleza humana por lo bueno o lo malo que traigan, ¿eh? Entonces, Exactamente. o sea, que tú este suceso lo puedes decir a los 15, 18 años y ese sería, como decimos en México, un volado, o sea, una moneda así lanzada al aire, a ver si lo agarra o no lo agarra. En cambio, ahorita, como esponja, lo agarra a los 15, 18 años, esperemos que no se le olvide, ¿eh? Pero si se le olvida, ya lo tiene bien impreso, o sea, esto es Y a los tú. papás les digo, no se desesperen porque muchos papás llegan a consulta desesperados porque el hijo no quiere rezar. Porque le dice, ay papá, ya no quiero ir a misa, ya me cansé, no sé qué. No se desesperen, porque donde hay una buena semilla, donde uno sembró una buena semilla, la semilla queda. O sea, en oración el Señor me ha dicho varias veces, tú siembra la semilla y no te preocupes que la cosecha la doy yo, Claro. pero tú siembra la semilla. Tú hazlo, haces tu parte. Esa es tu labor como mamá. La cosecha, yo me encargo. Entonces no se preocupen, ustedes siembren la semilla, recen con ellos de noche, aunque sean chiquititos, no esperen a que tengan 5 o 6 años, desde chiquitos, un Padre Nuestro, o cuando les duele algo, algo que me funcionó a mí mucho cuando a mi hijita le dolía la barriga, le ponía la mano en el estómago y empezaba a rezar con ella, Jesucito, ayuda a Isabela que se sane, mientras le sobaba, y se calmaba, es impresionante cómo se calma, la oración es mucho mejor que un spa. Nos calma más, nos da más paz, más tranquilidad. Entonces, o un Ave María con ella, y luego ellos mismos nos piden, mami, hazme eso en el estómago que me hiciste el otro día. Entonces, ellos se dan cuenta de todo, ¿no? Entonces, no nos desesperemos, pero sí tenemos la responsabilidad de sembrar. No le demos esa responsabilidad al colegio, a la parroquia, somos nosotros. Totalmente, totalmente. Para cerrar, tienes contactos, redes sociales, inclusive una pregunta que ya veo que me la van a hacer. Da terapia ella, bueno, me siguen gente de Perú, ¿eh? Pero a la distancia, ¿cómo tú te estás manejando en Sí, esas estoy cuestiones? haciendo terapia, hago terapia presencial y también virtual. Ok. Tengo un canal de YouTube, Ariana Valareso Turpo. Ahí te voy a dejar las coordenadas y también estoy en Instagram como valareso.ariana. Tengo ahí, a veces posteo también información o algunas charlas. Y bueno, también estoy en Facebook, tengo mi página Ariana Valareso Turpo. Entonces, sí, por cualquiera de esos lugares me pueden encontrar en caso de que necesiten una terapia católica, podemos hacerlo virtual, no hay problema. Perfecto. Bueno, pues ahí tienen. Evidentemente a la audiencia le pido que te mantengan igual en sus oraciones, a ti y a tu niña, y que pues todo esto sea para gloria de Dios, ¿va? O sea, el que dé los frutos necesarios con esto. Te dejo con la conclusión, última cosa que te gustaría decir para cerrar. Y de la oración que me la debes. La Solamente oración final. recordarles a todos que no estamos solos, que no perdamos la esperanza, no perdamos el ánimo y la esperanza. El mundo nos quiere hacer creer que ya no hay salida, que esto ya es lo peor, que ya estamos en la última, que ya todo está mal, que ya nadie cree, que ya nadie reza, que eso ya pasó, pero no es verdad. Dios está vivo, Dios está más vivo que nunca, Dios está actuando en los corazones de muchas personas de distintas maneras. Estemos alertas con los ojos abiertos que de repente nos están pasando sucesos o el Señor nos está dando señales de mil maneras y no lo estamos viendo. Entonces no nos desesperemos, no perdamos la fe y no perdamos la esperanza y tengamos los ojos puestos en la vida eterna, que es la gran promesa que Él nos ha hecho, estar a su lado por la eternidad. Entonces
Entonces, ese es el mensaje que quiero dejarles. Podemos hacer ahora la oración de cierre, entonces. Perfecto. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por habernos convocado esta noche. Te agradecemos porque una vez más tú nos permites hablar de ti, compartir tu amor con tantas personas que necesitan, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por nuestras familias. Te pedimos por el mundo entero, Señor. Y te pedimos también que bendigas a las personas que están aquí escuchándonos, a sus familias, y que ellos sientan tu amor, Señor, que ellos sientan tu amor, tu alegría, el gozo de conocerte. Gracias, Jesús, alabado seas, gloria a ti, Señor. Amén. Amén.